Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, teme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, pues estamos hablando en estos últimos programas que me han permitido acompañarles sobre los versículos que se encuentran en el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, entre el verso 1 y 4, pero el versículo, digamos, central de nuestra enseñanza está en el versículo 1 principalmente y la mitad del versículo 3, donde nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ahí la palabra deslizar y atender a las cosas que hemos oído, vemos que está en un verbo en un tiempo pasado, y a la vez también cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Por lo tanto, ese tiempo verbal nos está hablando de un presente, pero también es un tiempo verbal griego que nos está que abraza y que realmente abarca un conjunto del tiempo, o sea que también puede perfectamente ser empleado asuntos del futuro. Entonces, pero el descuidar también lo volvemos a tener en un presente, aunque siempre esto debe de ser tomado como una enseñanza en la que nuestra actitud es hoy, pero que también es mañana, porque sabemos perfectamente que hasta que Jesucristo regrese por su iglesia, hasta ese momento, aquellos que vivimos en este mundo tenemos que estar cuidando constantemente y diligentemente nuestra vida, la vida que Dios nos otorgó, nuestra salvación, como bien nos dice el capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Filipenses en el verso 12, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y aquí nos está hablando acerca del temor y la dedicación y el deseo constante de que en una estrecha e íntima comunión con Dios podamos progresar en nuestra vida espiritual. Perfectamente sabemos, y esto creo que lo hemos aseverado y lo hemos establecido como un principio fundamental de nuestra enseñanza, en ningún momento, por si hoy usted escucha por primera vez este programa o lo viene escuchando asiduamente, hemos ocupado como unos 17 programas para poder explicar, y creo que no podemos alcanzar a explicarlo, pero lo que sí queremos dejar muy claro es que la salvación es un hecho consumado en la cruz. Cuando Jesucristo, en el último periodo de sus momentos en la cruz, en esas últimas 3 horas, declaró: consumado es, ¿sí? Entregó su espíritu al Padre. Eso dejó claro que la salvación se había llevado a cabo en favor de los hombres.
la sangre del Hijo de Dios había sido derramada en nuestro favor. El Hijo de Dios había entregado toda su vida en un sacrificio santo y agradable al Dios Padre. La expiación había sido hecha. La propiciación ya era posible. El Padre podría abrir sus manos y recibir a los pecadores en los méritos del Hijo a través de la fe, lo que es la gracia misma de Dios. Si pudiéramos explicar gracia, trata de esto, tiene que ver con esto. O sea, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniendo en cuenta a los hombres sus pecados, sino aquel que no conoció pecado, fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, este asunto está absolutamente claro. No queremos añadir ni quitar, ni tan siquiera pretendo confundir a nadie. Lo que trato de decirles es lo importante ante la grandeza y la trascendencia y la espiritualidad y la profundidad de la acción que nos salvó, la vida que resulta, el fruto de la aflicción, como dice Isaías 53, no puede ser una vida de cualquier manera. Y esto es lo que yo trato de compartir con ustedes. Jesucristo murió en una cruz, entregó su vida obedeciendo una forma perfecta a la voluntad de su Padre, mediando por nosotros, siendo el sacrificio perfecto delante del Dios Padre por los pecadores, para abrirnos un camino que estaba absolutamente vetado, cerrado e imposible para aquellas personas que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, siguiendo una corriente confusa de pecado, de maldad, como la que hoy podemos observar y ver en este mundo, siendo hijos de ira, hijos de desobediencia, exactamente igual que los demás, siendo engañados, cegados por el Dios de este siglo, nuestro entendimiento totalmente colapsado, ofuscado, totalmente inoperante, imposible de captar las verdades divinas, pero sabemos que aquel que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz fue el que resplandeció en nuestros corazones para poder mostrarnos la grandeza de su amor, la misericordia de su gracia, la perfección y profundidad de la acción que Cristo llevó a cabo por nosotros. Por lo tanto, este hecho no lo vamos ni tan siquiera a adornar, ni tan siquiera a tratar de mejorar en una acción explicativa. Sencillamente este hecho es una explicación en sí mismo. Jesucristo dijo, cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Por lo tanto, en su suficiencia nosotros adoramos. Nosotros no pretendemos en ninguna manera tener una acción que pueda oscurecer, que pueda estorbar o que sencillamente pueda confundir en el entender de nadie la perfección de este amor. Él es suficiente, pero nosotros hemos sido alcanzados por él. Hoy la verdad de Dios está en nuestros corazones. Le recuerdo que hay tres conceptos en la Biblia a los cuales la Biblia le otorga la definición de verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, en Juan 14:6. Él es la verdad. Muchas personas confunden esta enseñanza y dicen como que él es el camino a la verdad. No, él es la verdad. Él en sí mismo es la verdad. Dios es la verdad. La palabra es la verdad. El Espíritu es la verdad. Y ahí es donde Jesús dice, y él os guiará a toda la verdad. Y toda la verdad es Jesucristo, porque dice que él tomará de lo que Cristo es y nos lo dará a conocer. Por lo tanto, aquellos que vivimos en la verdad tenemos que constantemente estar contemplando, vigilando exhaustivamente, juzgando exhaustivamente nuestro corazón a la luz de la gracia como templos del Espíritu Santo, sabiendo que no somos nuestros, que hemos sido comprados por un precio y que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Por lo tanto, toda la totalidad de nuestra vida tiene que crecer en base a este deseo, tiene que crecer en base a este alto, a esta alta meta, a esta alta intención
tiene que crecer en la experiencia santificadora. Como hemos dicho, sabemos perfectamente que la justificación no crece en ninguna manera. Hemos sido declarados justos el día que recibimos a Jesucristo por gracia mediante fe. Sabemos que su muerte y su resurrección fueron suficientes para el perdón de nuestras transgresiones y para nuestra justificación. Por lo tanto, no vamos a ser más justos mañana que hoy, pero vamos a vivir la vida de justicia. Vamos a experimentar la vida que se nos ha otorgado. Vamos a evidenciar esa justicia. Les recuerdo que fue el mismo Jesús que dijo en el Evangelio de Lucas: la sabiduría de Dios es justificada por sus hijos. O sea, la palabra aquí, el verbo, la expresión, el verbo justificar, en el Nuevo Testamento tiene dos significados importantes. Y solamente hay tres textos. En Romanos 3, en Lucas 7, que es este que estamos citando, Lucas 7, para ser más precisos, les voy a decir el versículo, porque esto sí creo que es importante. Dice en el verso 35, dice así: la sabiduría de Dios es justificada por sus hijos. Romanos en el capítulo 3, dice en el verso 4, Dios es veraz en todo momento y todo hombre mentiroso, ¿sí? En cuanto a las actitudes del hombre que tratan de hacer nula la fidelidad de Dios, dice: para que seas justificado en tus palabras. Es el mismo verbo, dikaio, que nos sirve para el hecho de la justificación de Cristo, el que recibimos por gracia mediante fe, pero aquí tiene una connotación un pelín diferente en Lucas 7:35, en Romanos 3:4 y también en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, donde nos dice que grande es el misterio de la piedad y dice con absoluta claridad, dice: Dios es manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Evidentemente Cristo no tuvo que ser justificado de nada. En cuanto a lo que es el significado de justificación, en cuanto a que le fue contado por justicia, eso tiene que ver con nosotros, que éramos pecadores. Nosotros necesitábamos una cuenta delante del Padre que no teníamos, y que Cristo, por sus méritos y por su perfección, su santidad, su inocencia, ser el Hijo de Dios eterno, predestinado desde antes de la creación, junto con el Padre, el autoexistente Dios mismo, el increado, Él vino a este mundo a dar su vida para nuestra justificación. Pero aquí en estos versículos la palabra justificación adquiere una vertiente, una variante del significado de lo que es en esencia el término justificar que normalmente encontramos en la Biblia. Podemos irnos incluso al Antiguo Testamento escrito en arameo y en hebreo y nos encontramos en esas benditas palabras de Génesis 15 en el verso 6: creyó y le fue contado por justicia. Esto tiene que ver con justificación. Tenemos las palabras maravillosas del Antiguo Testamento donde se nos presenta que el justo por la fe vivirá, ¿sí? En el profeta menor, que dice: el justo por la fe vivirá. Aquí también podemos encontrar el significado de justificación: el justo por la fe vivirá. Pero en el Nuevo Testamento estos tres términos que nos están expresando aquí tienen que ver con evidenciar. Como hemos dicho, hemos citado Habacuc 2:4, perdón. Y aquí en el Nuevo Testamento estamos hablando de evidenciar. O sea, la sabiduría de Dios es evidenciada por sus hijos. O sea, es justificada en el sentido de que es evidenciada, manifestada, mostrada a través de la propia vida que mostramos de Cristo en nosotros. Por eso muchas personas hacen muy mal cuando jugamos con estos términos tan santos y tan importantes y tan serios en cuanto a la permanencia de los santos, en cuanto a la salvación segura. Todo esto debe de ser tratado con mucha responsabilidad y a veces se hace con mucha ligereza. Es evidente que la vida de Dios, que no es cuidada en nosotros, no va a evidenciar
esa vida que hemos recibido. Muchos cristianos, en algunos casos, llamándose cristianos, no han tenido un nuevo nacimiento. No han experimentado la regeneración a través de la limpieza por el arrepentimiento y la fe genuina en el Hijo de Dios. No han sido lavados, no han sido transformados, no son nuevas criaturas en Cristo, por lo tanto no pueden evidenciar. Entonces deben primeramente de venir a una experiencia real antes de llamarse cristianos. Por otro lado, nos encontramos muchos cristianos que se abandonan, que realmente dan lugar a toda suerte de concupiscencias, dan lugar a toda suerte de actitudes que tienen que ver con este mundo, no se cuidan, no cuidan sus miembros, no cuidan sus ojos, no cuidan su corazón. Por lo tanto, están concluyendo una vida peligrosa e incierta. Por eso el escritor de Hebreos nos está diciendo con absoluta claridad que atendamos con más diligencia a lo que hemos oído. ¿Y qué es aquí lo que hemos oído? Pues sencillamente es el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Jesucristo. Es que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados y a otorgarnos una vida nueva por la gracia del Dios Padre mediante la fe en Él, para poder vivir y para poder milagrosamente no solamente ser renacidos, sino ser introducidos al cuerpo que es la Iglesia, para poder manifestar las obras que se corresponden con lo que es y debe de ser la Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, cada miembro de esta Iglesia es una expresión de la Iglesia. La Iglesia en el conjunto es una expresión, pero es muy curioso ver que nosotros individualmente somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Cristo que habita por la fe en nuestros corazones, pero también la Iglesia es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo, cuya cabeza es Jesucristo. Por lo tanto, vemos estos dos conceptos y los dos son representativos del producto santo y perfecto de lo que Cristo llevó a cabo por nosotros en la cruz. Por lo tanto, esta sabiduría de Dios tiene que ser justificada. Es un significado, es un variante que lleva una cierta connotación diferente para no confundirla con un verbo que en otros muchos textos expresa otra cosa bien distinta. Como hemos dicho, aún en el Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, Génesis 15:6 y en muchos otros textos encontramos ya lo que proféticamente y lo que espiritualmente y como experiencias de santos del Viejo Testamento era la justificación por la fe. Lo encontramos en David, lo encontramos en Abraham y lo encontramos en otros muchos. Pero también en el Nuevo Testamento nos encontramos con este texto. Podemos citar Romanos 5, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, Pablo a los romanos constante es una epístola que nos habla constantemente de la justificación por la fe. Pablo es la doctrina paulina, por lo tanto es algo que encontramos en todo el Nuevo Testamento, ya en cierta manera presentado por el mismo Jesucristo, predicado por la Iglesia en sus comienzos, y evidentemente las cartas del apóstol, las cartas pastorales de Juan, Pedro, todo nos está hablando de la justificación por la fe. Y si vamos al libro del final de los tiempos, al libro de Apocalipsis, nos encontramos que sigue siendo un principio fundamental. Aún en la eternidad estaremos disfrutando y adorando por las razones de que hemos sido justificados por esta fe. Pero aquí, en estos tres textos del Nuevo Testamento, Romanos 3:4, Lucas 7:35 y en la primera epístola a Timoteo capítulo 3 a partir del versículo 15, nos está diciendo que la palabra justificación significa la evidencia. Cristo fue manifestado en carne y justificado, o sea, hubo evidencia de quién Él era, fue resucitado, una evidencia de quién Él era. Él evidenció que era quien decía que era, Hijo de Dios y Dios mismo, el Salvador de los hombres, el Mesías prometido a Israel. De esto habla el término aquí justificar. También Romanos 3 tiene una afección únicamente dirigida al mismo Dios soberano y creador.
Él es verdadero y todo hombre es mentiroso cuando entra en conflicto de razonamientos con él, para que sea justificado, evidenciado en la totalidad de sus palabras. Pero Lucas 7:35 nos enseña con mucha claridad y muy evidentemente la sabiduría de Dios es justificada por sus hijos. Por lo tanto, nosotros evidenciamos quiénes somos y estamos mostrando a través de nuestra vida lo que somos. Por lo tanto, es necesario atender con más diligencia. En el último programa estábamos hablando, en cierta manera, estábamos conduciéndonos entre algunos textos del Nuevo Testamento y citábamos esas palabras maravillosas de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde sencillamente dice cómo contaban de ellos de que se habían convertido, que habían sido trasladados del reino de tinieblas al reino de luz por medio de la obra de la cruz de Cristo. Dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos de la vida pagana a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Entonces, aquí estábamos en la razón principal. O sea, ellos evidenciaban, evidentemente, quiénes eran, la veracidad de su conversión, la veracidad de su cristianismo en la vida de servicio que mostraban y presentaban por medio de sus corazones, amando a Dios con todo su corazón y dejando atrás una vida que ya no tenía cabida ni sentido en sus corazones y en sus propósitos. Por lo tanto, ahí quedamos en el último programa y aquí quedaremos hoy pendientes de que nuestra vida tiene que evidenciar esta sabiduría de Dios. Si no la evidencia, debemos de cuestionar nuestra salvación o debemos incluso de cuestionar, evidentemente, el momento de nuestro cristianismo. Cuidado, no nos deslicemos. Cuidado, no nos apartemos. Cuidado, Dios nunca se aparta, nosotros somos. La palabra no se aparta, nosotros nos apartamos de la palabra. No descuidemos esta salvación para no deslizarnos y para no recibir consecuencias. Le recuerdo, querido oyente, que la Biblia nos habla de un tribunal que no tiene nada que ver con el tribunal final de los tiempos, el gran trono blanco, donde los hombres tendrán que ser juzgados a la luz de la justicia de Cristo, expuesta en libros donde van a manifestar las obras terribles por las cuales merecidamente y justamente serán condenados por la eternidad. La Biblia nos habla de un tribunal, es el tribunal de Cristo. Pablo lo menciona dos veces en la epístola a los romanos. Dice, todos tenemos que comparecer. Y este tribunal tiene que ver con cristianismo, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la conducta y la vida, no para ser juzgados para condenación, porque Cristo ya fue juzgado por nuestros pecados. No vamos a juzgar, el Padre no va a juzgar la obra del Hijo, está juzgada, y si usted es cristiano y es salvo, irá, por supuesto, con Dios. El tribunal de Cristo va a tener mucho que ver con las acciones, con las actitudes, con el trato que usted ha dado a la vida espiritual que Dios le ha concedido. Por lo tanto, no se deslice, querido amigo. Por lo tanto, considere las palabras a la luz de la totalidad del mensaje de la Escritura. No se confunda, no divague en doctrina que todavía no entiende. Muchos cristianos abrazan doctrina que todavía no han entendido en su propio corazón. Trate de relacionarse con la Biblia, trate de vivir una vida honesta delante de Dios y le puedo asegurar que usted va a ocuparse de su salvación con temor y con temblor y Dios pondrá, por supuesto, todos estos quereres, todos estos deseos para poder producir y hacer conforme a su buena voluntad, para poder evidenciar la sabiduría de Dios ante los ojos de este mundo, que hoy, evidentemente, es un ministerio de la iglesia, y si usted está en Cristo, usted es parte de la iglesia, no está separado de la iglesia. Por lo tanto, aquí lo vamos a dejar y vamos a emplazarnos para el siguiente programa, donde trataremos de seguir un poquito más con la epístola a los tesalonicenses en cuanto a toda la esperanza que tenemos por delante, por mantenernos evidentemente firmes en aquellas cosas que hemos oído y no descuidar una salvación tan grande. Que Dios les bendiga.